La Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California tiene un área especial para atender casos de grupos vulnerables o discapacitados. Cuando se afecta la dignidad de una persona, la PDH los recibe para que presenten su queja y se le dé seguimiento a su caso. Acabamos de tener un asunto donde viene un ciudadano, nos habla, nos pide que intervengamos porque va a un negocio donde no lo dejan entrar con su perro. Nos dice que qué puede hacer. Primero le pedimos que acuda a tu lugar porque nuestras quejas, si bien es cierto, se pueden abrir por teléfono, tienen que ser ratificadas. En este caso, como es una negociación, nosotros tenemos que pedirle a regulación sanitaria y el área de reglamentos cuáles son los mecanismos o documentos que le hizo llegar a estos negocios para que se permitan esos accesos. Para presentar una queja, el afectado solamente debe acudir a las instalaciones de la PDH y ellos le orientarán y darán seguimiento. Lo más importante para evitar la impunidad es alzar la voz, denunciar, ya que en muchos casos la ley se desconoce tanto por los servidores públicos, los dueños de comercios o los propios ciudadanos. Aquí hay una percepción errónea de los que hacen comercio. Consideran que porque tienen su comercio pueden vulnerar la ley, ¿sí? Y pueden reservarse el derecho de admisión. Y si el comensal lo único que quiere hacer es tomar alimentos y tiene que tener su instrumento de trabajo o de eficiencia, que es un animal canino, pues tiene que permitirles el acceso. Y más en negocios donde los alimentos no están expuestos. En el caso de los grupos vulnerables, en Tijuana la PDH registra alrededor de 4 quejas al mes. Entre ellos, los más comunes son a personas invidentes por la falta de rampas para acceso a sillas de ruedas y en pacientes que no reciben el medicamento indicado que debe cubrir el Seguro Popular. Ese trabajo de concientización, que es lo más importante, están inmersos en una realidad de todas las personas, son importantes. Y segundo, sí viene una serie de sanciones administrativas, pero que no las hace directamente la Procuraduría de Derechos Humanos porque no es una autoridad. Las hace la autoridad municipal a través de sus normas que tienen para ello, ¿no? Para California, Alejandro Sevilla.